Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar 2 minutitos a ver si se incorporan más alumnos y así comenzamos puntualmente. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo están? Alicia, voy a necesitar pedirle un favor. A ver si puedo. Voy a necesitar que deshabilite su función compartir pantalla, si no voy a intentar hacerlo yo desde acá. Ahí está, perfecto. Bueno. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de un tema, lo voy a hilvanar, a conectar con lo que estuvimos hablando la semana pasada. Vieron que la semana pasada estuvimos hablando de la ejecución indirecta, después estuvimos hablando de las acciones, en particular me dediqué a la acción directa, traté de hacerles un comparativo liminar con la acción subrogatoria y en el cronograma he visto que la semana que viene, creo que tiene la doctora Fernández Puentes, la clase relativa a el patrimonio como garantía, como prenda común de los acreedores. Por eso es que no voy a... Perdón, doctora, lo vimos el martes pasado. Bien, ah, entonces estoy bueno, fantástico. Entonces, lo que voy a hacer mejor, entonces lo que voy a hacer es tomar específicamente un punto que ella me pidió que les dé y no extenderme a todo lo demás porque justamente todo lo demás está muy vinculado con lo que les dio Estela, entonces el martes pasado, más lo que les fuimos viendo juntos el jueves anterior. ¿Vieron qué? Si Estela les abordó el tema de que el patrimonio constituye la prenda común de los acreedores, ya habíamos hablado nosotros con anterioridad de que esa regla cuenta con dos excepciones. La excepción objetiva, que es aquella que nos dice que, bien, si bien todos los bienes forman parte del patrimonio y ese patrimonio es la prenda común de los acreedores, no todos los bienes van a constituir o van a estar afectados a la posibilidad de agresión, de ejecución que van a tener los acreedores, justamente porque hay algunos bienes que por su especial condición quedan más protegidos que otros respecto de la posibilidad de que los acreedores accionen sobre ellos. Y la otra excepción tenía que ver con los sujetos, entendiendo que todos los acreedores tienen potestad para ir contra el patrimonio del deudor a efectos de poder lograr el cumplimiento de la obligación, pero todos estos acreedores a los que les asiste este derecho no se encuentran en un pie de igualdad, porque hay acreedores que gozan de una preferencia legal
que nosotros damos en denominar privilegios. Entonces aquellos acreedores que se encuentran alcanzados por un privilegio, en realidad van a concurrir con una preferencia respecto de los otros acreedores. Bueno, lo que me voy a dedicar hoy va a ser fundamentalmente respecto de la situación en la que se encuentra un bien, que es un bien inmueble, y al cual el ordenamiento jurídico le ha dado un estatus particular, especial. Este bien, que era el bien inmueble destinado como vivienda única al titular o al beneficiario y a su familia, antes de la sanción del Código Civil y Comercial, lo conocíamos, porque así lo denominaba la norma, como bien de familia. Hoy me voy a dedicar a hablar de este instituto. Ahora bien, el bien de familia, así estaba arreglado en la ley 14.394, que fue una ley ómnibus. ¿Qué significa que sea una ley ómnibus? Generalmente es una ley que trata varias temáticas en ese plexo legal. Bueno, sí ocurrió con la ley 14.394, que se incorporó al Código Civil, pero entre algunos de los institutos que normó está el bien de familia. También estaban otras figuras, algunas relativas a temáticas de familia, otra que era la ausencia con presunción de fallecimiento, bueno, una serie de institutos que tuvieron una importancia porque o incorporaban figuras o modificaban normas del Código Civil. Actualmente, obviamente, la ley 14.394 fue derogada con la sanción del Código Civil y Comercial. Y puntualmente, la figura del bien de familia pasó a tener, o sea, en primer lugar, pasó a quedar reglada, normada, en los artículos del Código Civil y Comercial 244 hasta el 256. O sea, está regulado en la parte general del Código Civil y Comercial. Y aquí me detengo ya en la primera cuestión, que es en la cuestión terminológica. Ustedes van a ver que en el título no se habla de bien de familia, sino de lo que el título es vivienda. Y no es, quiero decir, no es casual, no es un tema menor, no se cambió la denominación por una mera cuestión de sintaxis. No, por el contrario. Sino que, aquí me voy a detener, este cambio parte de una modificación, diríamos, conceptual del instituto. ¿Por qué ahora se habla de vivienda y no de bien de familia? Porque el código parte de una visión, entendiendo y en consonancia con los tratados internacionales, con los derechos reconocidos, parte de una visión por la cual el concepto de protección de la vivienda es más integral, más extenso y más abarcativo que la noción de proteger a un bien inmueble porque es o para que sea el asiento o protección de la familia. ¿Esto qué implica? Esto, como les digo, va de la mano de una concepción, entendiendo que el derecho a una vivienda constituye un derecho humano que incluso puede, en ciertos casos, habilitar su protección aún cediendo otro derecho, como podría ser el derecho de propiedad respecto de ese bien.
derecho que también es un derecho que goza de protección. ¿Esto qué implica? Esto implica algunas modificaciones que ha tenido la figura en nuestro Código Civil y Comercial y con relación a la figura del bien de familia que estaba antes reglada, como les digo, en la Ley 14.394 integrada al Código Civil. Básicamente acá sí, básicamente aquí lo que vamos a encontrar es un punto común. Ambas figuras lo que buscaban, lo que buscan es la protección de el asiento, el lugar de, digamos, de asiento de radicación del deudor y su familia, con el objetivo de que, aun a pesar de que exista una situación de deuda, que esa situación de deuda no pueda llegar al extremo de desamparar a la familia del deudor. Entendiendo, diríamos, como núcleo al deudor, cónyuge, descendientes e incluso ascendientes. Por eso es que esta figura no puede aplicarse para una multiplicidad de bienes. Si nuestro deudor posee más de un bien inmueble, la inscripción, en este caso actualmente se denomina la afectación a vivienda, ya no hablamos más de inscripción de bien de familia, no puede realizarse respecto de dos bienes. Esta inscripción se va a realizar exclusivamente respecto de un bien. Y ese bien tiene que cumplir con el recaudo de ser un bien de asiento permanente, de habitación permanente, porque justamente lo que se pretende, lo que pretende la normativa, es proteger aquel lugar donde sea el asiento de vida del deudor y su familia. Si nuestro deudor gozara de otros bienes, esto de ninguna manera puede imposibilitar a los acreedores a llevar adelante una ejecución indirecta, como vimos la semana pasada, respecto de otro de sus bienes, incluso cuando fuesen bienes inmuebles. Hasta aquí lo vamos siguiendo, ¿verdad? Ahora bien, esta protección que tiene este bien cuando queda inscripto como bien de familia no es absoluta. Hay algunas situaciones que van a ser excepciones a la posibilidad de que el acreedor no pueda ejecutar este bien. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles son esas excepciones? Generalmente tienen que ver con intereses del Estado, por ejemplo, las deudas por impuestos, aún respecto de un bien afectado a vivienda, van a ser una excepción y puede ser ejecutado por deuda impositiva. Las deudas que se hubieran generado a raíz de mejoras o reformas o refacciones que se hubiesen realizado sobre ese bien, siempre y cuando el crédito sea en favor de quién, de aquel que realizó la reforma. Obviamente, si un albañil o un maestro mayor de obras agregó una habitación y no se le pagó, o arregló un problema de estructura y no se le pagó, y con ese trabajo, en definitiva, lo que se hace es preservar, mantener ese bien, ese acreedor sí puede, tiene acción para poder reclamar y, en su caso, ejecutar ese bien a pesar de que está afectado o inscripto como vivienda, se describe ahora. A mí me cuesta acostumbrarme a usar el nuevo término porque durante toda la vida siempre utilicé la denominación bien de familia, inscripción como bien de familia, pero ahora no se inscribe igual. Como les decía, esto quedó regulado ahora en la parte general del Código Civil. Y nos dice lo siguiente: puede afectarse al régimen previsto en este capítulo un inmueble destinado a vivienda. O sea, acá ya tenemos una primer condicionante. El inmueble tiene que estar destinado a vivienda, no a comercio, no a industria, no a recreación, a vivienda. Por su totalidad
o por una parte, o hasta una parte de su valor. Podría pasar que quede parcialmente afectado. Esto podría llegar a darse. Pero si no, puede afectarse por su totalidad. Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales. Esto después lo vemos. La afectación se inscribe en el registro de propiedad inmueble según las formas previstas en las reglas locales. O sea, cómo aplica en este supuesto, de la misma manera como aplicábamos antes en la figura del bien de familia. La inscripción se puede realizar por dos vías fundamentalmente. Una es la vía administrativa, que es gratuita, y la otra es a través de la intervención de un escribano público, que por escritura pública realizan inscripción. Ahora, esa inscripción tiene que ser, finalmente se inscribe, en el registro de la propiedad inmueble. En nuestro caso es en el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Profe, una pregunta antes que se me vaya. Sí, acá. María Núñez, María. No, lo que pasa es que si pongo la cámara no la escucho bien. Está bien, no hay problema, no hay problema. Ah, que ya te encontré, María. Bien. Bien. Sí, la pregunta es que ese bien afectado para vivienda, debiendo tasas al Estado, ¿se puede afectar? O sea, los... Ahora después lo vamos a ver. Después lo vamos a ver. Se puede afectar. Después vamos a ver bien cómo queda instrumentado. Bueno. Como primer pregunta. Bien. Bárbaro, gracias. No, por favor. Como les decía, se puede hacer a través de vía administrativa o vía intervención de escribano que le abre una escritura y en esa escritura lleva adelante la inscripción, que después la escritura se envía al registro de la propiedad inmueble donde se hace la inscripción. Esa inscripción después, ¿cómo ustedes van a advertir que se realizó? Bueno, porque se va a tomar nota en el registro, y cuando ustedes soliciten respecto de ese bien inmueble, por ejemplo, una copia de asiento registral o un informe de asiento registral que los expide el registro de la propiedad inmueble, va a surgir anotado en uno de los estamentos que indica el informe, una de las consignas que establecen en informe, va a surgir anotado constitución o afectación a vivienda, artículo tal, Código Civil y Comercial, la fecha de la anotación, y puede llegar a aparecer, no necesariamente si interviene una escribanía, el origen de esa anotación, puede aparecer. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para dar publicidad a terceros de la condición en la que se encuentra ese bien. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que queda inscripto, y el registro siempre lo va a informar, obviamente todo tercero, y por ejemplo acreedor, va a poder reconocer que este bien está afectado a una situación especial. Que, por ejemplo, si soy acreedor, ya advierto, y mi crédito no es uno de los que están alcanzados por la excepción, voy a advertir que no voy a poder ir contra ese bien inmueble porque está alcanzado por este halo de protección de la inscripción como vivienda única y permanente. Por eso es que el artículo me dice que la afectación se inscribe en el registro. Después dice algo que ya les mencioné, no puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de dos o más inmuebles afectados, tiene que optar. Esto también ocurría con la afectación de bien de familia. Se afectaba un bien, y si después uno tiene la fortuna de adquirir otro bien, ahí tiene que elegir. O tiene que, o sea, si por ejemplo determina que el nuevo bien va a ser aquel en el que va a instalarse y va a ser su vivienda permanente, ese debería ser su nuevo bien en el que se formule la inscripción como era antes como bien de familia. Y el otro bien se desafecta. Eso los,
los escribanos lo tenían, era práctica corriente, no era una complicación. De la misma manera, si un bien, por ejemplo, estaba en condominio, dos hermanos tienen un departamento que estaba inscripto en ese momento como bien de familia, hoy como vivienda, uno de ellos logra adquirir otra propiedad, entonces se podía, y se puede aún, hacer la desafectación parcial. El primero se desafecta, por ejemplo, en el 50%, y el nuevo bien que adquiere el hermano Juan, ese le interesa afectarlo en el 100% porque va a vivir de manera permanente, entonces se desafecta el primero tan solo en la mitad. Eso era viable antes, sigue siéndolo ahora. Ahora, como Ana, les voy a decir un par de cosas que tienen que ver con esta nueva concepción que se busca de hacer, de reforzar la idea de que la protección nace fundamentalmente por, no solo por la idea de proteger al deudor respecto de un bien que sea el asiento de la familia, sino por algo superador que sea el reconocer que todos tenemos un derecho al acceso a una vivienda, que es un concepto más amplio y va más allá de lo patrimonial. Y es por eso que vean, el artículo 245 me dice quiénes son los legitimados para poder pedir o tramitar la afectación del bien. Los legitimados son, dice el artículo 245, en primer lugar el titular registral. ¿Quién es el titular registral? Aquel que tiene anotado en el registro de la propiedad inmueble la titularidad de ese bien. Ese es el primer sujeto que está habilitado para pedir la afectación de este bien. Pero también, como les digo, puede haber situación de condominio, o sea, hay más de un titular registral. En ese supuesto, aquí dice el artículo, la afectación la tienen que solicitar todos los condóminos conjuntamente, perdón, todos los cotitulares, que van a ser condóminos, obviamente, en conjunto. Hay un supuesto en el cual, obviamente, esta situación no se da de esta manera, que es en el supuesto, y que lo permite el artículo, en que se afecte un bien a esta condición por un acto de última voluntad. En este caso, por un acto de última voluntad, el titular solicita la inscripción y después el juez puede ordenar la inscripción, llevarla adelante, por ejemplo, ya cuando la persona falleció y se hace en el sucesorio, el juez del sucesorio la ordena a pedido de cualquiera de los beneficiarios, pero no necesita que todos los beneficiarios le den la conformidad. ¿Por qué? Porque acá lo que prima es el acto de última voluntad que fue requerido, fue planteado por aquel que era el titular del bien. En el supuesto que nos encontremos con beneficiarios que tienen alguna incapacidad o que tienen una capacidad restringida, ahí lo va a decidir el juez. Y posiblemente deberá verse caso puntual. Si hubiese menores, seguramente, indudablemente, le va a dar intervención al asesor de menores para preservar sus derechos, pero en este supuesto lo determina el juez, si lleva adelante la inscripción o no. Es altamente probable que lo haga, porque esto lo que busca es la protección.
Pero aquí empiezan a surgir otras cuestiones que fueron previstas también, más fundamentalmente considerando situaciones del derecho de familia, que es muy, era muy común, y por eso también es que se genera esta especial protección, que tenía que ver cuando, con situaciones de divorcio, en el cual, en el bien, diríamos, conyugal, queda viviendo fundamentalmente los hijos del matrimonio. Aquí que se podía dar, que muchas veces en aras de avanzar con el proceso de separación y de distribución de bienes, podía quedar o quedaba desprotegida lo que tenía que ver con la protección, la garantía, la seguridad del asiento de los hijos del matrimonio. Entonces ahora, ¿qué es lo que se ha legislado? Se ha legislado en estos términos. Dice, la afectación también puede ser decidida por el juez a petición de parte en la resolución que atribuye la vivienda en el juicio de divorcio o en, el que se resuelven las cuestiones relativas a la conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. O sea, aquí el Código Civil y Comercial le da la potestad al juez de la causa para que a su vez avance con determinar o con definir que un determinado bien queda como protegido por su condición, o sea, lo va a afectar al régimen de la vivienda del artículo 244. ¿Quiénes van a ser beneficiarios? Los beneficiarios, que son aquellos que todos o alguno de ellos, justamente por residir o vivir, por vivir en ese bien, el ordenamiento jurídico los quiere proteger, son enunciados como, en primer lugar, el propietario o la propietaria constituyente de la inscripción, ¿no? Su cónyuge, su conviviente, porque atención, no solamente prevé la figura del matrimonio, sino también la figura de la convivencia. Sus ascendientes o descendientes, los más comunes, padres o hijos. En defecto de ellos, también puede ser un beneficiario, los parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan con el constituyente, por ejemplo, hermanos, ¿sí? Sobrinos. Siempre lo que se tiene que dar es que al menos uno de los beneficiarios habite en ese inmueble, lo cual va a ser seguro que se presente. Doctora, sí, tengo una pregunta. Con respecto a esto de la afectación de la vivienda de familia, que ya no existe más, ¿es porque también se resguarda, aunque no tenga familia, que tenga una propiedad el deudor, un lugar donde vivir? Bueno, ¿podría vivir sola yo y afectar mi vivienda la afectación? O sea, esta... Claro. El avance de esta concepción tiene que ver con, y esto lo explica muy bien en un trabajo una colega, la doctora Claudia Salazar, que lo plantea, nos dice, ya no es una protección del asiento familiar mirado en su conjunto, como un todo para proteger a una familia, sino de la vivienda de la persona individualmente considerada. Y esto va de la mano con lo que decíamos al inicio. O sea, si necesariamente se busca, o sea, que el bien deba ser protegido por su conexión con una familia, si vos vivís sola, ese supuesto, usando una lógica, podrías quedar desprotegida. Hoy, de la mano con esta concepción de que en realidad el derecho a la vivienda es un derecho que nos alcanza a todos, justamente se da este razonamiento que vos mencionabas y que planteaba la doctora en este trabajo, que es lo que ha buscado el Código Civil es proteger a la persona individualmente considerada y su relación con ese bien en el cual vive. O sea, no dejarla, diríamos,
desamparada, aún a pesar de que también existe otro derecho, que es el derecho de un acreedor al que también le asiste poder exigir su derecho de crédito. Bueno, evidentemente, como ya venimos viendo desde hace 2 semanas, aún a pesar de que el patrimonio es la garantía común de los acreedores y que los acreedores se busca que estén garantizados con ese patrimonio, esa garantía no es absoluta. Y una demostración de ese carácter no absoluto está dada por esta figura. Está dada por la figura de este bien que en su relación con una persona que tiene derecho a la vivienda, cuando se trata de una vivienda que queda afectada conforme a estos lineamientos, cede, en cierta medida, el derecho, el ejercicio real y efectivo del derecho en favor del acreedor. Cede y toma preeminencia la protección del deudor titular del bien. Exactamente, vos lo describiste perfecto. Es así, esa es la razón de ser, diríamos, del cambio conceptual. Que es importante es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque ahora realmente pasa por ahí el núcleo de la modificación. Ahora bien, una novedad que sí trajo, antes de entrar a las excepciones, una novedad que sí trajo la modificación del Código Civil tiene que ver con algo que sí, yo no hago derecho de familia, pero aquellos colegas que sí lo hacen me han dicho que que ha sido una incorporación útil, es la posibilidad de la subrogación real. ¿Qué significa esto? Esto no estaba previsto antes, y entonces, ¿qué podía ocurrir? Que sí, sobre todo en procesos, diríamos, de divorcio, con división de bienes, y más cuando no son pacíficos, sino que son controvertidos, una situación que se planteaba era si, por ejemplo, la esposa que habitaba el inmueble con los niños, si esa propiedad se vendía y no era afectada aún a la condición de bien de familia, esa propiedad quedaba, diríamos, amenazada, presa de la posibilidad de que accionen los acreedores por deudas que hubiesen respecto de ese bien. Y otra, o sea, ¿y sobre qué? Sobre el resultado obtenido de la venta. Otra situación que también se había considerado era si, por ejemplo, la familia, por ejemplo, la madre de los niños cobraba una indemnización o un seguro, y respecto que estaba vinculado con ese bien, no estaba previsto la posibilidad de que ese dinero que se cobraba resultase tan protegido como el bien. Entonces, les doy un ejemplo. Un seguro por incendio respecto de esa casa, la casa se daña o se incendia, la titular cobra el seguro, bueno, la protección que tenía el inmueble no se trasladaba a la indemnización que se obtenía por el seguro. Bueno, esto se ha tratado de alguna manera contemplar en el artículo que habla, en el artículo 248, que refiere a la subrogación real. Yo les he mencionado en algunas oportunidades que siempre que hablamos de subrogación, estamos hablando de colocarnos en lugar de. Aquí ocurre lo mismo, nada más que, como estamos hablando de una subrogación real, lo que significa es que la protección que estaba en favor del inmueble afectado a vivienda se va a trasladar a una suma de dinero con el mismo carácter. Vamos a ver cómo lo dice. Dice, la afectación
Cuando habla de afectación, se refiere a esta afectación a inmueble destinado a vivienda, ¿no? Que sería la afectación del 244. Dice, la afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada, o sea, el primer supuesto que es vendí el departamento y con lo que obtuve de la compra del departamento más algún peso más, compré un departamento un poco más grande. Entonces, la sustitución, ¿qué significa esta subrogación real? Que la condición de afectación a vivienda se traslada a la nueva vivienda. Esto no estaba previsto antes. Ahora queda expresamente mencionada. Ese es un supuesto, diríamos, subrogación real de bien inmueble a otro bien inmueble. Otro supuesto que se puede presentar es cuando es subrogación real de bien inmueble a suma dineraria, que sería la segunda parte del artículo, que es cuando hay importes en concepto de indemnización o de precio y no se han, diríamos, consumado en la adquisición de otro bien. O sea que en el segundo caso, los acreedores no podrían ir sobre esta suma de dinero. Exactamente. Exactamente. Ahora bien, acá estuve viendo algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque el tema, fíjense que el artículo, obviamente, como debe ser, porque así es un artículo de un código de fondo, nos dice el final, ¿no? Nos dice el efecto, pero no nos dice cómo se ha de instrumentar. Estas cuestiones, que ya son más reglamentarias, la instrumentación del cómo queda en manos de la normativa administrativa, ¿a cargo de quiénes? Generalmente a cargo de los registros. Entonces, por ejemplo, estuve enterándome, mientras también preparaba la clase, de, acá leían, otro artículo, dice, el quid de la cuestión reside en cómo debe instrumentarse esta subrogación. ¿En qué sentido? Hay quienes piensan, hay registros, por ejemplo, que tienen el criterio de que hay que hacer una reserva previa antes de desafectar y disponer del bien, y hay otros registros que opinan que no hay que hacer la reserva previa, que es suficiente, que opera automáticamente, que la subrogación se realiza de manera automática. En ese sentido, por ejemplo, el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires sostiene que hay que hacer una reserva. Entonces yo, antes de hacer la venta de la primer propiedad, tengo que manifestar, tengo que hacer la reserva por escrito de que lo que el nuevo bien o que lo que obtenga del bien lo quiero afectar al mecanismo, al sistema del 244 del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, ese es el criterio en el registro de la provincia de Buenos Aires. Mientras que, por ejemplo, en el registro de Capital Federal, entiende que no hace falta hacer la previa reserva, sino que opera de manera automática. O sea, estas cuestiones está bien que no queden previstas en el Código de Fondo, pero lo que puede pasar, justamente porque después tiene que estar regulado por las leyes locales, es que haya criterios distintos en cuanto al cómo, en cuanto a cómo se lleva adelante esta subrogación real. Pero es importante saberlo, ¿saben por qué? Porque este sí fue un cambio, diríamos, útil, por lo menos para aquellos que advierten que en materia de derecho de familia y en particular los efectos patrimoniales de la disolución del vínculo, este punto era un tema controversial.
Porque aparte puede pasar de que si se vende la propiedad, no estaba inscripta ya como bien, y hay acreedores que están atentos atrás del producido para poder cobrar sus créditos, lo primero que quieran hacer es trabar una medida contra eso obtenido. Bueno, este artículo da, diríamos, mayor fuerza protectoria a esta figura de la afectación como vivienda. Ahora bien, vamos al núcleo de la cuestión, que es el artículo 249, porque los demás son cuestiones accesorias, pero el núcleo es el 244, que ya lo vimos, y el 249, que son los efectos principales. Concretamente es, ¿qué consecuencias produce? ¿Para qué se hace? ¿Para qué se hace esta inscripción? ¿Qué es lo que busca la ley con esto? Bueno, concretamente lo que busca es la afectación, dice, es inoponible a los acreedores de causa anterior a esa afectación. La vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción. O sea, esto, acá está el núcleo. Lo que se busca es que la vivienda alcanzada por esta inscripción quede fuera de la posibilidad de ejecución por parte de los acreedores, como regla general. Hay autores que antes decían, y yo creo que acá se puede seguir diciendo porque esto no lo cambió, que decían respecto cuando era bien de familia, como se usaba la misma terminología que era inejecutable, sostenían que bueno, el bien iba a ser inejecutable. O sea, que no se podía ejecutar. Perdónenme que soy redundante, pero es que quiero justamente marcar una diferencia. No se podía ejecutar. Pero había autores que decían, bueno, si no se puede ejecutar, no está diciendo que no se puede embargar. Entonces sostenían, se podría embargar, porque no dice es inembargable. Pero a esto les doy la otra vuelta que ocurre en nuestra vida ejerciendo la profesión. Si uno pide un informe de deuda, perdón, una copia de asiento registral en el registro de la propiedad inmueble, y me aparece que el bien, me aparece en la plancheta, está inscripto, antes me decía inscripto como bien de familia, ahora me va a decir afectado a vivienda, artículo 244. Y yo ya sé que es inejecutable, la pregunta es, ¿tiene sentido generalmente cuando es inejecutable? Y también sería embargable. ¿Cómo, perdón? Y también no lo podían embargar, porque ya está afectado. No lo dice el artículo. No, o sea, dice, se podría embargar, pero ¿para qué lo voy a hacer si no lo puedo ejecutar? Ese es el tema, claro. Que es lo mismo, jóvenes, chicas, que es lo mismo que si, por ejemplo, alguien les pide una garantía para cualquier obligación, o un banco les pide para darles un crédito, y ustedes el bien que tienen está inscrito a esta condición, bajo este instituto. Les puedo asegurar igual, que no, por ejemplo, se lo van a recibir. Sí, Ariel. Se puede llegar a embargar, obviamente, quizá uno entiende que puede llegar a pasar mucho tiempo, o quizá nunca se va a comercializar, pero embargándolo, para levantar el embargo, el que embargó va a tener una prioridad en el caso de una venta o algo, ¿no? Es como meterle una presión, de decir, bueno, yo te voy a embargar el bien y en el caso de que lo vendas, vas a tener que pagar la deuda conmigo. Pero atención, está bien tu observación. Imaginemos que sos persistente, muy persistente, y te agregaría otra cosa más, y que no tenés otro bien más para ir contra el deudor. Porque si tenés otros bienes, va de suyo que no vas a gastar tiempo, dinero y esfuerzo en anotar un embargo respecto a un bien que está inscrito a esta condición, ¿no? Pero si no tenés otro, si tenés este y decís, bueno, yo con esto genero una presión, pero el punto es que tu crédito, tenés que tener presente que tu crédito no esté, o sea,
necesariamente tiene que ser anterior a la constitución del bien. Ahí, si tu crédito es posterior, me atrevo a decir que por más que incluso trabajes y vayas adelante y lo embargues, va a quedar fuera de la inejecutabilidad. Perdón, va a quedar dentro del efecto de la inejecutabilidad. Entonces tenés que ver el juego de las dos circunstancias. ¿Y esto con qué se concatena? Claro, ahora voy a eso que ahí están poniendo en el chat. Esto se relaciona con los supuestos que después siguen en el 249, que me dice, bueno, el efecto general es que el bien se me convierte en inejecutable. Los acreedores contra este bien no lo pueden agredir ejecutándolo, salvo ciertos casos. Los casos, casi todos estaban también en la legislación del bien de familia. Algunos tienen que ver con la preexistencia del crédito, o sea, con el tiempo en el que nuestro crédito estaba, que había nacido con anterioridad a la inscripción a la afectación del bien, como afectado a vivienda. Otros tienen que ver con la especial condición que tiene el sujeto acreedor. Entonces, ahí, ahora lo vamos a ver, como por ejemplo, al legislador también le interesa preservar al Estado en el cobro de lo que son los impuestos y tasas y contribuciones, porque hacen a la renta pública, lo deja como una excepción. Entonces, a pesar de que esté el bien inscripto de esta manera, la deuda por impuestos y servicios queda, diríamos, fuera queda como excepción. Vamos a verlos, así no me olvido de ninguno. El inciso A es una incorporación. Ese inciso A no estaba antes. Vamos a ver. Tenemos, la vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción. Excepto, A, obligaciones por expensas comunes, eso no estaba antes, obligaciones por expensas comunes. Y por impuestos, tasas o contribuciones que gravan directamente al bien. El que estaba era impuestos, tasas, contribuciones que gravan directamente al bien. Acá hay una cuestión. Son los impuestos, tasas y contribuciones que corresponden a ese bien. Y lo mismo con las expensas. Tiene una buena lógica, ¿no? Yo tengo un departamento, lo inscribo bajo el régimen de protección de familia, no pago las expensas, sería un artilugio que muchos aplicarían para que después el consorcio no pueda ejecutar la deuda por expensas. Y en realidad la deuda por expensas hace al mantenimiento y conservación de todo el edificio. Entonces, pero vuelvo un poquito para atrás, esto obviamente tiene que ser cuando se trata de la deuda por expensas del mismo departamento. No puede el consorcio ir contra un departamento, aun cuando está inscrito bajo el régimen de afectación, pero por deuda que no se corresponde con esa unidad funcional y es de otro edificio, por ejemplo. Lo mismo con el tema de impuestos, tasas o contribuciones. Tiene que ser respecto del mismo bien. Pero ahí, obviamente, es una toma de decisión que hace el legislador justamente para preservar, diríamos, en este caso, dos posibilidades. Una, que aquel ingreso con el cual se mantiene y conserva todo el inmueble conserve su protección a través de la posibilidad de ejecutar la unidad funcional, y la otra, que el Estado, a través de la percepción de los impuestos, tasas y contribuciones, mantenga los ingresos públicos para la prestación de sus servicios, ¿no? En segundo,
Obligaciones con garantía real sobre el inmueble, constituida de conformidad a lo previsto en el artículo 250. Esto sería una obligación que goza de qué. La garantía real sobre el inmueble es lo que vamos a conocer como hipoteca. Obligaciones con una garantía hipotecaria, que están sujetos a una hipoteca. Sí. Este estaba, obligaciones que estaba con anterioridad. Obligaciones que tienen origen en construcciones u otras mejoras realizadas en la vivienda. Esto estaba con anterioridad y aplicaba los dos supuestos, a construcciones o a mejoras tendientes al mantenimiento, siempre del mismo bien. Entonces, ¿qué ocurre? El acreedor, ¿quién tiene que ser? Aquel, justamente. O sea, el acreedor tiene que tener causa de su obligación, de su derecho de crédito en la construcción de ese bien o en mejoras o remodelaciones de ese mismo bien. También tiene una buena, diríamos, lógica jurídica, porque justamente si el bien y su titular se beneficiaron con el trabajo, con la obra de este acreedor, en este caso se busca excepcionar y priorizar al acreedor respecto de la protección del bien. Pero insisto, siempre que se trate de ese bien. D, esta es otra incorporación. Claro, habría una situación de enriquecimiento. Sí, sí, estoy de acuerdo. Acá me ponen en el chat. Estoy de acuerdo. Este no estaba, este ahora está incorporado, el inciso D. Obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad, incapaces o con capacidad restringida, porque como les decía hace un rato, en esta figura participó mucho también la opinión de los especialistas en derecho de familia al momento de desarrollar, diríamos, las modificaciones para el nuevo código. Y este era un tema también, donde podía ocurrir que un padre deudor de la cuota alimentaria tiene su bien, en ese momento inscripto como bien de familia, pero como esto no estaba previsto, no había manera de poder articular la ejecución de ese bien por esta deuda. Entonces, aquí también se ha priorizado, lógicamente, la posibilidad de acceder al pago de la deuda alimentaria, dejándolo expresamente previsto. Expresamente previsto. Y fíjense que aquí nada tiene que ver de si la deuda alimentaria es anterior o posterior. Esta no es una limitación temporal. Aquí no es relevante si la deuda alimentaria se generó antes, durante o después de que el bien se haya inscripto. Acá lo que es importante es que justamente lo que se busca preservar es la especial situación del acreedor en este crédito, que puede ser hijos menores de edad, incapaces o con capacidad restringida. Perdón, hijos menores de edad, coma. Una duda, incapaces, o con capacidad restringida. ¿Sí? ¿Alguien quería participar? Yo. Sí. Yo tengo una deuda, ¿no? Y sé que me van a embargar para después ejecutar. Sí. Yo pongo el inmueble como vivienda. Sí. O sea, ¿no me pueden embargar? Por más que sea bueno, que yo lo ponga como vivienda. Claro, acá lo que tenemos que ver es, imaginemos un crédito que llamémoslo de neto corte patrimonial y que no está dentro de estos supuestos que vemos acá, ¿no? Expensas comunes, y deuda alimentaria, y el caso de las construcciones. Por ejemplo, no sé, te vas a una casa de electrodomésticos, te compras un par de cosas financiadas y después no lo pagas. Pero no con la tarjeta de crédito, podría ser, pero te vas y con un recibo de haberes, por ejemplo.
ahí, ¿qué es lo que ocurre? Acá lo, ahí lo que va a regir, en primer lugar, es, este, es la fecha de generación de tu deuda. ¿Mm? Si esa deuda vos la generaste con anterioridad a la inscripción, no cabe duda que el acreedor, llámese, no sé, X hogar, la que puede ir contra ese bien, por más que vos lo hayas inscripto con posterioridad, porque la deuda vos la generaste con anterioridad. ¿Mm? Si la deuda es posterior, ya ahí está complicada, porque justamente el efecto que rige es el de la inejecutabilidad. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Si es un crédito de una importancia patrimonial relevante, como te decía hace un rato, te van a pedir algún tipo de garantía, lo van a verificar, como te digo, por ejemplo, obteniendo información a través de una copia de asiento registral, va a surgir que está inscripto en esta condición y ese tipo de posibilidad de endeudarte no te la van a dar. Si, por ejemplo, en casos menores, ¿no?, te vas a la casa de electrodomésticos y te piden, lo que te pueden llegar a pedir no es todo esto que te estoy diciendo, sino un recibo de haberes tuyo o de quien resulte ser o acepte ser tu garante. ¿Y esto por qué te lo van a pedir? Porque en caso de que no cumplas con la obligación, lo que se va a buscar es embargar, si les diste un recibo propio, embargarte a vos en tus haberes, y después que ese embargo, que inicialmente es preventivo, después se convierta en ejecutivo, y le manden un oficio a tu empleador para que todos los meses te saque, en concepto de embargo ejecutivo, un determinado monto, porcentaje, hasta llegar a cobrarse todo su crédito, que se te va a incrementar, porque no va a ser solamente lo que vos debías nominalmente, sino que va a ser a eso agregarle los intereses, a eso agregarle las costas del abogado que ejecuta, donde entran honorarios y aportes, y muchas veces ocurre que se amplía la liquidación, porque se generaron más intereses, entonces tu deuda se incrementó, ¿eh?, en un importe mucho más alto del que había generado inicialmente. Y si no te lo hacen a vos, pero otra persona, un familiar, un amigo, fue el que aportó el recibo de sueldo para ser tu garante, pues bien, la ejecución se va a dirigir hacia vos, pero también la medida, diríamos, cautelar, se va a llevar adelante respecto, o sea, ambos van a ser demandados, uno como deudor y el otro como garante, y la deuda se va a terminar embargando y ejecutando respecto del recibo de haberes de aquel que sea tu garante o codeudor. ¿Mm? Y va a pasar lo mismo que te estoy mencionando. Pero sí, acá lo que va a tener que ver va a ser la fecha de constitución del crédito. ¿Mm? Vean acá, por ejemplo, las excepciones son las que les mencioné. Después nos dice: los acreedores sin derecho a requerir la ejecución no pueden cobrar sus créditos sobre el inmueble afectado, ni sobre los importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio, aunque sea obtenido en subasta judicial, sea esta ordenada en una ejecución individual o colectiva. Los acreedores sin derecho a requerir la ejecución, o sea, los derechos, aquellos acreedores que están fuera de la posibilidad de los exceptuados. Si el inmueble se subasta y queda remanente, esto es no suele darse, pero imaginemos que se da, que se subasta el departamento y se subastó por encima de la, terminó subastándose en un muy buen precio. No es lo que ocurre, no es lo que está ocurriendo. Este se entrega, el remanente, ¿a quién? Al propietario del inmueble. En el proceso concursal, acuérdense, ¿qué era el proceso concursal? Lo vimos la semana pasada. Era un proceso de ejecución colectiva. No era individual, era colectiva. Toda la masa de acreedores
va respecto de toda la universalidad del patrimonio del deudor a pretender cobrar todas las acreencias. Es el todo de todo. Pero esto no significa que se subaste todo. Lo que se busca en un proceso de ejecución colectivo es, en la medida de lo posible, que los acreedores, que se pueda acordar una manera de ir cobrando, a veces esto se soluciona ejecutando un inmueble, y mientras tanto que el deudor pueda recomponer su situación patrimonial para, en primer lugar, para no quebrar, para no desaparecer totalmente del mundo jurídico negocial, pero es por eso que puede ocurrir que en una ejecución, por eso ahí es donde juegan los privilegios, fuertemente los privilegios. Ahí va a cobrar mejor y más rápido el que tiene un privilegio, y no va a cobrar, o va a cobrar muy poco y muy mal, el que es un quirografario o común. Acá, ¿qué nos dice? En el proceso concursal, la ejecución de la vivienda solo puede ser solicitada por los acreedores enumerados en este artículo. O sea, solamente podría, en un proceso concursal, alguno de estos, 1, 2, 3, 4, alguno de estos 4 casos de excepción, si no, ningún otro puede pedir la ejecución de la vivienda. Bueno, hay algunos beneficios. Esto ya creo que ya estaba con el régimen de bien de familia, que, como les decía, el régimen de bien de familia habitualmente se hacía a través de una escribanía, o a veces se hacía cuando se realizaba la compra del bien, si se trataba de un bien afectado a vivienda única, consecuentemente, de la misma manera, el mismo escribano que hacía la inscripción, que hacía la escritura, hacía la constitución del bien de familia. Pero hay mecanismos, ya había mecanismos que eran gratuitos y, diríamos, más, daban más posibilidades para que aquel que no tenía recursos pudiese hacer la inscripción del único bien como bien de familia de manera más, menos onerosa, porque una escritura igualmente genera un costo. Ese mecanismo estaba exento de ciertos impuestos, de tasas registrales, y la realidad es que acá se mantienen esos beneficios fiscales. Acá dice el artículo 252 que la vivienda afectada, siempre esta vivienda a la que nos referimos, está exenta del impuesto a la transmisión gratuita por causa de muerte en todo el territorio de la República. Si ella opera a favor de los beneficiarios y no es desafectada en los 5 años posteriores a la transmisión. O sea, este es un impuesto que, como va de la mano con la evaluación fiscal del inmueble, cuando hay que pagarlo, puede ser un importe. Bueno, en este supuesto queda exento porque expresamente lo habilitó la norma del código. Y los trámites y actos vinculados a la constitución e inscripción de la afectación quedan exentos de impuestos y tasas. Esto es lo que yo les mencionaba recién, que o impuestos o tasas registrales, que todo suma un importe, para este caso quedan expresamente exceptuados. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que busca este instituto? Proteger la noción de vivienda, ahora diríamos individualizada como derecho de toda persona, y en ese marco, digamos, facilitar el acceso a la posibilidad de su inscripción. Pasa por ahí. Incluso, si judicialmente tuviésemos que hacer inscribir un bien que está en estas condiciones, esta situación también incide sobre los honorarios profesionales de los abogados que participan en este. Les doy un ejemplo. Esto lo estaba viendo hoy. Yo no lo recordaba, pero sí vi que ahora sí. Por ejemplo,
En un proceso sucesorio, si nosotros como abogados tenemos que trabajar en una sucesión y uno de los bienes de la sucesión está inscrito bajo el esquema de la protección de la vivienda, la regulación de los honorarios en base a esta vivienda va a tener un porcentaje sensiblemente inferior al que tendría mi regulación de honorarios si no fuese un bien inscripto en esta condición. Se los leo. Dice, si a solicitud de los interesados, este es el artículo 254, si a solicitud de los interesados en los trámites de constitución intervienen profesionales, esto no es el caso que les mencioné al final del abogado, este sería, por ejemplo, el escribano, si intervienen profesionales, sus honorarios no pueden exceder en conjunto el 1% de la evaluación fiscal, o sea, hay un techo. Pero ahí, ahora después viene lo que les mencionaba recién. En los juicios referentes a la transmisión hereditaria de la vivienda afectada y en los concursos preventivos y quiebras, o sea, en los procesos de ejecución colectiva que vimos hace un ratito, los honorarios no pueden exceder del 3% de la evaluación fiscal. Y es importante la diferencia, porque si mal no recuerdo, en un proceso sucesorio, eso no me acordaba, si era el mínimo el 8, me parece que es. Estoy entre el 6, el 7 o el 8. El 8 sí, usted decía el 6 o el 8. Estoy ahí, como pueden... O sea, lo estamos duplicando, lo estamos haciendo una reducción a la mitad. ¿Y qué pasa si se desafecta? O sea, ¿se puede desafectar? Sí, se puede desafectar. Ahora, acá hay todo un tema. ¿Cómo procede la desafectación? ¿Necesito para desafectar, la opinión favorable de todos los involucrados? O al revés, si alguien que está viviendo en la vivienda se opone a la desafectación, ¿cómo se resuelve esta cuestión? Porque justamente aquí lo que se busca es la protección de la vivienda, pero puede ocurrir que después de ciertos años haya diferencias en torno a qué hacer con esa vivienda. Bueno, el artículo 255 nos da pautas. Nos dice lo siguiente. Nos dice, la desafectación y la cancelación de la inscripción proceden, y me da toda una casuística. Dice, primero, a solicitud del constituyente, o sea, bien, constituimos este bien como vivienda afectada, ahora lo quiero desafectar. Ahora bien, atención, una cosa es si estoy sola, pero si el constituyente está casado o vive en unión convivencial inscripta, la unión convivencial tiene que ser inscripta, no tiene que ser la simple en la que no hay inscripción, se requiere, para hacer la desafectación, se requiere el asentimiento del cónyuge o del conviviente. No puedo, a pesar de que yo fui quien lo constituí, no puedo hacerlo si no tengo el ok, que va a ser el asentimiento en términos jurídicos del cónyuge, si estoy casada, o del conviviente, si estoy con una convivencia inscripta. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar es que yo, constituyente, desafecto la constitución, vendo, y esto produce consecuencias directas respecto de quien está viviendo conmigo, en este caso, sea cónyuge o conviviente. Ahora bien, si este se opone, si él o la cónyuge o conviviente se opone, o falta, o sea, no lo tengo para que me dé el consentimiento, o es incapaz, o tiene capacidad restringida, la desafectación
me la tiene que autorizar el juez. O sea, tengo que obtener vía judicial la autorización para la desafectación. Segunda posibilidad. ¿Se acuerdan que vimos que la constitución del bien también se podía hacer por acto de última voluntad? ¿Se acuerdan que lo vimos al inicio, cuando hablábamos del artículo de afectación? Bueno, si por ejemplo en un testamento, acto de última voluntad, quien testa determina justamente afectar este bien a la protección de la vivienda, y fallece y se abre el testamento, en el proceso sucesorio, a solicitud de la mayoría de los herederos, se puede hacer la desafectación. O sea, los herederos, ninguno de ellos viven aquí, quieren vender. Ahora, dice, se los leo, a solicitud de la mayoría de los herederos, si la Constitución se dispuso por acto de última voluntad, excepto, que medie disconformidad de quienes, del cónyuge supérstite, del conviviente inscripto, o existan beneficiarios incapaces o con capacidad restringida, porque también el código lo que busca es proteger al cónyuge supérstite o a la cónyuge supérstite, al conviviente o a los beneficiarios que se encuentran en esta situación, llamémosle de inferioridad jurídica, o porque son incapaces o porque tienen capacidad restringida. En este caso, va a ser el juez el que va a tener que resolver si hace lugar a la desafectación, y va a tener en cuenta lo que resulte más conveniente para el interés de los alcanzados. Y posiblemente, vuelvo a repetir, si hubiese menores, también le va a dar intervención al asesor de menores o a la asesora de menores, que vela por el interés, en este caso, del menor, independientemente de cuáles pudiesen ser las motivaciones del resto, incluso de su grupo familiar. Tercer posibilidad, a requerimiento de la mayoría de los condóminos, computada en proporción a sus respectivas partes indivisas, con los mismos límites expresados en el inciso anterior. ¿Cuándo tengo condominio? Cuando tengo, obviamente, más de un titular que ejerce el dominio. A instancia, segunda posibilidad, de cualquier interesado o de oficio, si no subsisten los recaudos previstos en este capítulo, o fallecen, el constituyente y todos los beneficiarios. A ver, aquí, en el caso que hace un rato uno de los compañeros mencionaba, imaginemos que, a pesar de que es inejecutable, el acreedor persistente y trabajador traba embargo sobre ese bien, pero no puede avanzar más. Bueno, podría darse un supuesto un tanto difícil, pero no, que si fallece el constituyente y no le quedan beneficiarios, ahí no hay razón de ser para mantener la afectación de este bien. Entonces, el acreedor acá lo que va a tener que hacer es pedir judicialmente la desafectación del beneficio de la vivienda. No puede de oficio tiene que, por eso dice, a instancia de cualquier interesado. Lo va a tener que plantear. Y acá, en caso de expropiación, reivindicación o ejecución autorizada por este capítulo, con los límites indicados en el 249. Los límites del 249 es lo que mencionábamos, el 249 al final, cuando se produce la ejecución en el proceso concursal, la ejecución en el proceso individual. Esto, yo se los quiero relacionar con, porque esto es muy actual, y se los quiero relacionar con algo que es aún más actual.
En el marco, más que nada porque Estela me había pedido que aborde un poco la cuestión también de la emergencia habitacional, pero me parecía, en primer lugar, porque no está en el programa de una manera sistematizada, entonces no los voy a complicar. Pero sí lo que les quiero mencionar es que en este año puntual, en el cual a partir del año pasado, finales del año pasado, se ha sancionado la ley 27.541, que es la ley que declara la emergencia pública, emergencia en distintos ámbitos, se las busco así les digo exactamente. En ese marco, después tuvimos, a partir de el 20 de marzo de este año, el decreto de necesidad y urgencia 297 del 2020, que fue el primer de una importante serie de decretos, pero el decreto que establece lo que después, o sea, el aislamiento preventivo y obligatorio, que después damos en conocer como la cuarentena, con toda una serie de efectos y de decisiones jurídicas. Desde ese momento, algunas de las al presente. Después se dictaron muchos decretos más y se siguen dictando habitualmente. Que como son decretos de necesidad y urgencia, después tienen que pasar por la Comisión Bicameral Permanente de la legislatura, que es la que los valida y, si bien el decreto de necesidad y urgencia tiene fuerza de ley, con ya la validación de la Comisión Bicameral, no hay duda al respecto. Después tuvimos, les quería mencionar el primero, el 297, que es aquel que determina la cuarentena, pero tenemos, y está en vigencia, el decreto 320 del 2020, que tiene como efecto fundamental, también utilizando este concepto que les digo de que el derecho a la vivienda constituye un derecho de protección constitucional, en base no solo a la Constitución, sino a los tratados que también integran la Constitución, y que dado esta condición excepcional que estamos viviendo, se han producido situaciones que han puesto, diríamos, en imposibilidad a aquellos que son inquilinos de poder cumplir sus obligaciones en tiempo y forma, tanto porque o se vieron impedidos de trabajar o porque sus trabajos fueron suspendidos o porque, o por ejemplo, tampoco era viable, y no es viable aún en muchos lugares, poder trasladarse para realizar mudanzas de un inmueble a otro. Entonces es que este decreto 320 del 2020 ha suspendido los desalojos hasta el 30 de septiembre, o sea, hasta la semana que viene. Y justo hoy, no es porque estaba preparando la clase, pero justo porque estamos en fecha, justo hoy ya se está, si aquel que preste atención a las noticias, ya se está planteando la prórroga de esta suspensión, estimo, hasta el mes de diciembre. Que implica, siempre que se trate de vivienda única y permanente, aunque no es el único supuesto, también, por ejemplo, si se tratase de un inmueble que es alquilado por una persona que revista la condición de monotributista y utiliza ese bien para la realización de su trabajo. Típico caso sería un comerciante menor, que tiene, alquila un local, un kiosco, y es monotributista, y estaba alquilando hasta ese momento. Y otro supuesto es el supuesto que nos involucra, por ejemplo, los profesionales, que aquellos que tenían una locación en curso vigente de un inmueble para realizar una actividad profesional o consultiva, donde seguramente ahí entran los profesionales liberales, abogados, tal vez algún consultorio médico. En esos supuestos, este decreto 320 lo que ha suspendido son los desalojos.
y ha generado un mecanismo, aquel que lo pueda buscar, yo lo tengo acá, pero si me salgo de pantalla después no quiero perder la conexión con ustedes. Concretamente lo que plantea son 5 cosas. Una, la suspensión de los desalojos. Segundo, la posibilidad de que, o sea, el locador deba de cierta manera diferir la exigencia del pago del alquiler completo mientras dura esta suspensión, pero no le exige, no, lo que no está planteando que el alquiler no pueda ser aumentado. Lo que está planteando es que ahora el inquilino no le pague el aumento y que ese excedente o esa diferencia que queda sin pagar se le da, creo que en el artículo siguiente, al inquilino la posibilidad, diríamos, de refinanciarlo en una determinada cantidad de cuotas y a la vez, en cuarto lugar, habilita a aquel locador que alquila ese bien y ese alquiler le sirve para su subsistencia, o sea, lo que recibe de renta es lo que le permite vivir, le permite, diríamos, quedar fuera, no de la suspensión de los desalojos, sino de poder exigir el cumplimiento total del alquiler. Esto igual a ese locador, la norma dice, lo va a tener que demostrar, o sea, va a tener que demostrar previamente, y no dice de qué manera ni a través de qué mecanismo, va a tener que demostrar que esa renta, diríamos, es su único y necesario ingreso, o sea, no está en buena condición tampoco. Pero hoy este decreto está vigente, es el decreto, como les decía, 320/2020. No tiene relación con la figura de la que hablamos, pero se conectan en un aspecto, se conectan, si miran, si, no es muy largo, si tienen curiosidad les recomiendo mirarlo, porque se conecta la fundamentación, más allá de la fundamentación coyuntural que tiene que ver con la pandemia, el COVID y la cuarentena, hay un punto que sí es una conexión, y la conexión está dada en esta mirada que reposa en proteger el acceso a la vivienda, aun cuando no sea propietario, o sea, acá voy a otro paso, aunque no sea propietario, aun cuando yo sea el inquilino. ¿Dudas, temas que quieran comentar? A ver, no miré los chats, perdón, vamos a mirar ahora. Doctora, en ese caso el tercero interesado, me imagino que habrá sido el caso que hablé de la compra del electrodoméstico, y sí, si el tercero interesado, es un caso, nunca se olviden, leo bien la pregunta, ¿el tercero interesado por qué es interesado? Es interesado porque si no se paga esa deuda, sufre un perjuicio en su patrimonio. Entonces, a fin de evitar que se perjudique en su patrimonio, por supuesto que tiene derecho a formular el pago de la deuda. Y después, aquello que pagó, ¿qué va a poder hacer? Ustedes ya lo saben, va a poder ejercer las acciones que se prevé para el pago por terceros, ustedes ya verán cuál es la que más le conviene, será, o sea, de acuerdo a la posición en la que se encuentre ese tercero, para poder reclamarle al deudor por aquello que pagó. ¿Sí? Está muy bien, así es como hay que ir enganchando los temas, porque en derecho a las obligaciones están todos relacionados, y si después vamos, diríamos, tratando de fijar los conceptos, vamos a ver que uno enlaza con el otro. En este tema que les comenté hoy, lo que quería mostrarles era, por un lado, la evolución de la figura del bien de familia, ya de que data de muchos años, a esta figura de la protección de la vivienda. O sea, ya está conceptual, hasta la terminología nos permite identificar que hay un concepto distinto, que va más allá de la idea de que la vivienda se protege a la familia, ¿no? Acá incluso un deudor individual, aparte imaginemos,
tenemos infinidad de familias ensambladas, separadas, unipolares, donde es una madre con un niño o un padre, o sea, esto ha evolucionado también, entonces va más allá de la noción, de la idea de familia que tradicionalmente conocíamos hace 30 años. Y el otro punto que les quería ensamblar, además de la regulación que vimos en el código, es este decreto 320, que si miran la fundamentación, que es la primera parte, van a ver que también hace alusión a esta priorización de la idea de la vivienda. No me voy a meter en un tema ultra controvertido que tiene que ver con otra cosa, pero que tiene que ver con la lucha de dos derechos, ¿eh? Que es el derecho de propiedad, que tiene protección constitucional. ¿Cómo, perdón? ¿Hola? Perdí a alguien. No. Que es la lucha de dos derechos. Uno, por supuesto, de regambre constitucional, que es el derecho a la propiedad privada, y el otro, que es este derecho a la vivienda, que en algún momento, en estos tiempos actuales, conceptualmente pareciera que se están poniendo en crisis. Pero no es un tema de esta materia, es un lindo tema de derecho constitucional y de otros temas, que aquel que quiera entrar a analizar, no está de más considerarlo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran respecto a esto que hemos visto? ¿Alguien preguntó respecto de en el parcial? ¿Se toma lo dado en clase o las bolillas completas aunque no se haya visto el tema? Bueno, acá nosotros damos preeminencia al momento de elaborar los exámenes a aquello que damos en clase. ¿Qué les quiero decir? Que aquello que damos en clase, que hemos tratado, y que no se sabe, y están, realmente es un punto abajo importante. Ahora, ¿tienen que estudiar la bolilla? Siempre yo les digo lo mismo todos los años. O sea, los temas de examen son los temas del programa, no del cronograma. Ahora, como técnica de estudio, les recomiendo, no dejen de estudiar los temas del cronograma, porque tratamos, en la medida de lo posible, de primero hacer foco en lo que hemos dado, porque justamente los temas que se seleccionan para dar clase son los temas que consideramos o de más complejidad o de mayor, que es relevante que lo sepan sí o sí. Ahora, en cuanto a posibilidad de preguntas, sí, la doctora Fernández Puente, que es la que lo elabora, puede preguntar de todos los temas que están en el programa. Tratamos siempre de no buscar, al revés, no queremos usar, jamás usamos la mala fe de buscar aquello que nunca dimos ni está en la parte más recóndita del programa. No es la idea. Sí, adelante. ¿Cómo corrigen? ¿A qué te referís? No sé, las preguntas son múltiple choice, son preguntas de desarrollo, ¿cómo corrigen? Mirá, ¿no? Vamos a decir, este año, además de haber sido un desafío para todos, docentes y alumnos, ¿no? Dar las clases, o sea, elaborar un mecanismo de clases el primer cuatrimestre en tiempo real, donde todo era nuevo, y donde hasta diciembre del año pasado todo era presencial. Ahora, en esta segunda parte, yo advierto que hasta hay toda una organización que se ha llevado adelante por parte de la facultad, por parte del centro, nosotros, creo que... En lo que tiene que ver con la corrección, bueno, la cátedra, y no me refiero a la comisión, toda la cátedra está trabajando mucho en torno a cómo elaborar exámenes. Porque no es un tema sencillo, para nada sencillo. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros puntualmente elaboramos un tipo de examen donde teníamos la intención de que los alumnos, en el cuatrimestre pasado, ¿no?, de que los alumnos pudiesen darnos las respuestas sin...
sin, o sea, no pedíamos que nos escriban un tratado, al contrario, que puedan ser concisos, claros, buscar respuestas muy concretas, y yo estaba realmente segura que iba a funcionar, y me llevé una sorpresa, y me di cuenta que verdaderamente no es sencillo, porque, por ejemplo, todo aquello que no pensé que iba a ocurrir, ocurrió. ¿A qué me refiero? Me pasé 3 días corrigiendo exámenes, pero porque advertí, y fue muy doloroso para uno como docente, que hubo un porcentaje grande de respuestas en las cuales se tomaba una palabra, se la googleaba, y me copiaron párrafos de Google, literales. Entonces, no me sirve a mí y no les sirve a ustedes. Pero lo que sí puedo decir es que, como docente, prefiero tomarme 3 días para corregir 20 exámenes, que eran más, pero y esto lo digo, que yo pueda tener, que no sea de la generación de mi hijo, que es un millennial, no significa que no pueda detectar fácilmente cuando una respuesta me la respondió el buscador. Entonces, esto muestra que no es fácil tampoco el mecanismo de la elaboración del examen. Todo el mundo está, si uno mira las informaciones de universidades de España y demás, a hoy están elaborando trabajos y artículos para ver cómo generar métodos de evaluación que, por un lado, que nos permitan saber que el alumno tiene los contenidos, y a la vez que no sean invasivos. ¿A qué me refiero? Porque pedirle al alumno que me muestre el documento, la huella, todo, para uno quiere, estamos ya con alumnos de universidad. Pero eso, yo creo que este año va a ser mejor. El año pasado tuvimos preguntas, respondiendo a tu pregunta puntual, con multiple choice, en su mayoría multiple choice, o verdadera o falso alguna, y una o dos, que se las denomina, me parece que se llaman de desarrollo. Donde lo que sí, la última vez, y no estuvo, nos dio mejor resultado, trabajar sobre la base de una situación que se puede presentar en un fallo judicial, pero a ustedes, abrirles el camino para ver, bueno, vos cómo lo hubieses decidido respecto de este tema, de este tema, de este tema, cómo lo hubieses fundado en derecho, cómo lo hubieses planteado, por ejemplo. Eso fue respecto de un caso que tenía que ver con responsabilidad civil. Pero vamos viendo. Vamos viendo, esa es la idea. No, claro, es sencilla. Mi pregunta era la corrección de eso. La corrección no la hace el sistema, sino que la hacen ustedes por tener casos particulares en los que tienen que revisar. No, cuando tenés las preguntas con múltiple choice o con verdadero o falso, ya la corrección es automática. Claro, pero la nota final no va a ser la que nos diga el sistema ese día, sino la que ustedes pongan en el CIU Guaraní. Y si hay de desarrollo, sí. Claro. Si hay de desarrollo. Si todas son de corrección automática, no. Claro. Te toma todo. Pero sí. no creo, yo creo que alguna, pero no lo sé porque no lo he hablado todavía con Estela, pero en los últimos exámenes creo que teníamos una o dos de desarrollo. Perfecto, gracias. Después el resto no, por favor. Bueno. Quedó una pregunta en el chat de la vivienda. A ver, la vivienda. Sí, solo vivienda, a ver. Esperen un segundito. Solo la vivienda, ¿o hay alguna forma de poder afectar otros bienes que no sean vivienda y que se puedan afectar con una modalidad similar? Lisandro está por aquí, acá. Voy a tratar de si no te pido que me abras que me lo preguntes verbalmente, Lisandro. Si hay otros bienes que pueden ser, diríamos, protegidos, sí los hay, pero el mecanismo no es este. ¿A qué me refiero?
Para bienes inmuebles, esta es la protección, bien inmueble en las condiciones que vimos. Ahora, después vamos a encontrar otros bienes que no son inmuebles, que son bienes muebles y que van a tener cierta protección según sean necesarios o imprescindibles. Imprescindibles para la vida del deudor, ¿sí? O necesarios para el desarrollo de un arte, oficio o profesión. Estos conceptos están directamente relacionados con las circunstancias del caso concreto. Por ejemplo, no sé, posiblemente para un abogado su computadora hoy sea un elemento imprescindible. Entonces, que me venga el acreedor a embargarme e indisponerme la computadora, que es aquello con lo que hoy no puedo no mandar un escrito electrónico, por ejemplo, puede dar lugar a que yo plantee la inembargabilidad de ese bien. O sea, ahí van a encontrar una categoría que se llama bienes inembargables. Pero esos bienes inembargables tienen distintos criterios. Uno tiene que ver justamente con lo que se necesite para realizar un arte, oficio o profesión, y otro tiene que ver, por ejemplo, con en el asiento del deudor, aquellos bienes que hacen, diríamos, a la subsistencia del deudor. Entonces ahí va a depender del caso concreto. Esto tiene que ver con otros bienes que también son inembargables. El código, esto lo plantea el Código de Procedimiento Civil y Comercial. El lecho del deudor, o sea, la cama del deudor, el lugar donde descansa y donde come el deudor. Ahora bien, si yo voy a una casa donde tengo una cocina-comedor, un living, muebles de living, una biblioteca, o sea, toda una serie de cosas, y tengo 6 televisores, bueno, posiblemente pueda haber una pauta en la cual haya alguno de estos bienes que yo sí pueda embargar. Ahora, ¿pero por qué les digo que esto depende de las condiciones de persona, tiempo y lugar? Porque también va cambiando con el tiempo. Hace 30 años... Por ejemplo, un televisor adicional en una casa era un elemento de lujo absoluto. Hoy no se da esa situación de la misma manera. Trato de hablar en una media, ¿no? O, por ejemplo, había fallos judiciales que planteaban, en un determinado inmueble alejado de lo urbano, tal vez una radio, en una jurisprudencia hace 20, 30 años, una radio era un elemento inembargable, porque lo necesitaba para comunicarse. Ahora que tenemos el teléfono celular con el que hacemos todo, podemos desde comunicarnos entre personas, como desde consultar internet, como desde ver televisión. Entonces eso va mutando constantemente. Pero a ver, alguien me había puesto acá. ¿Qué me quisiste comentar, Leo? No sé, acá. No, creo que Leo estaba hablando del artículo que vimos el martes, de los bienes excluidos de la garantía. Claro, es esa cuestión. Tiene que ver con eso, con lo que seguramente ha dado Estela el martes pasado. Y después esto. Ahí arriba, que si se puede decir. Exacto. Con respecto a la protección de la vivienda, ¿podemos decir que es relativa, viendo la cantidad de excepciones que da el código? Yo acá lo que les puedo decir... Les voy a decir algo que estudié, que se estudia y se habla mucho en derecho constitucional. Todos los derechos son por esencia relativos. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los derechos, incluso los protegidos, por supuesto, por la Constitución, pueden tener un alto rango de protección, un rango un poco más sacrificado de protección, pero en esencia, por naturaleza, son relativos. ¿Esto qué significa? Que tienen que tener un juego armónico para el desarrollo de todos esos derechos. Hermosa, no está el mate. Bien, bueno. El audio. Bueno,
Con eso creo que estamos en condiciones de terminar, me parece, por hoy. Nos vemos la semana que viene, todavía nos quedan clases, nos vemos el jueves. Cuídense, como siempre les digo, y gracias a ustedes, gracias a ustedes. Así que bueno, hasta la semana que viene, les mando un abrazo. Hasta la semana que viene, profe. Igualmente, para ustedes.